Let's get her ready to rumble. And this is the strong 10 knockout of Isaac Pitbull Cruz. Before he became known in the world of boxing, and became a world champion in lightweight division. And here we go, and take a look the action fight. El hombre del pantaloncillo negro golpeando, dos animados, los dos entrándose, y el sobrio, enojado, la izquierda de Cruz, izquierda y derecha, alcanza de Evangelista y vuelve a tenerlo contra las cuerdas, y de nuevo la cuenta a la derecha, y la última. Y se puede, adversario, en el cambio de golpes, creo que ahí no se puede, no se. Y después, cuando... Protéjate por un momento y a la voz de fuera se separa. Vamos pues a las acciones del primer episodio. Iluminación arriba y abajo, interesante, pero frente. Muy duros los golpes de Isaac Cruz. Recona, pelea donde hay... Corto, tirando arriba y abajo Isaac, tratando con la derecha, en la barbilla, en el botón prácticamente. Pues prácticamente terminar con él de esta manera. Pone los guantes en el, aunque no llegó a caer. Todo abajo, las combinaciones... Y bueno, trata de defenderse. Está yéndose adelante, mandando... Conviene. Y tratando de meterse a la pelea, aunque ha recibido pasos. En cuanto tiene el upper de derecha, Oves, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja con... Martínez. Buena suerte, que gane mejor. Y vean ese gancho descendente a lo que... Arranca mejor Cruz. Definitivamente, si se pone a cambiar de golpe, a Cruz siendo mucho más. Pelea pactada a 8 vueltas. Es como cuando querías poner a... Aunque se descuida muchas veces. Y muy buena. Va a intentar... Golpes marcados. En ahí el diamante Mijares, que ya tiene un pleito. Douglas. Y José Guadalupe, la del Pitbull, Mister. Fíjate que en corto. Qué rápida, pero son cachetadones nada más los... Mundial en un ratito, la Barbie Juárez. Mentos con técnica, pero también con ese seco y le revienta la ceja. Una herida con ese molesto ya. Pero son tres por... Mister, cuando vemos este plano angular de motivo de tensión, la candela a lo loco y quemando el capero, como lo señala octava. Ahí está, la participación y la... Además, de qué manera, ¿no? Go be my command. Touch gloves, back to your corners. Ábrelo de ahí. Right. He is landing that punch. Some shots of his own. Vivo. The age, here he is at 36. In this fight. Vargas and the Fistic fireworks that we enter. Wow. And then there were some... He wanted to go for the stoppage. Yeah, and there were some... Oh, Cruz! Oh, Ramirez! But, you know, Isaac Cruz keep all the fight there, right? Was it Spanish? Moving side to side. They're consummate pros. I mean, they really are, and... 1 minute, just assaulted him in the early going. Yeah. Forward, not landing an awful lot of shots. Oh, that was there it is! You don't let your jab fall to your waist and bring it back. No. Come to me. I've got a punch. No, brutal hook in the right hand. And there it is. And then another left. Was already hurt at this point. So, you know, Cruz could have done one. He was a sitting duck. Jack Reese gave a chance. Right thing. Yeah. He even paused for a second. Hold on. Conectar con gancho de izquierda. O como esto, el cardiovascular no se ha desgastado. Por supuesto, tirado esa izquierda, ya decíamos, entra totalmente de acuerdo, mientras que el de la Ciudad de México, el mejor amigo del colombiano, para no desgastar, pues intentaba con ese recto de derecha, el upper nuevo. De sus envíos que tuvo, que le... Justamente de Cruz, pero también viene la respuesta del colombiano. Ahí le suelta la mano derecha. Para que termine el quinto round. Liñan Quillo, que ha recibido a la parte inferior del cuerpo. Con esto, pero se vuelve bien complicado. 80 rounds. Intenta otra vez hacia las cuerdas. Liñan seguramente. Recorrido de Liñan frente a... Colombiano puede seguir y decíamos, este que tiene cloroformo. Una buena pelea. Choque en los guantes.
justamente el pitbull ahí buscando la zona blanca. Sí, hermano del demoledor Cruz, que también título boxístico. Los Cruz, el papá, el Chas. 11 peleas gastanaturales y bueno, la pegada. Y se ve un poquito más pasado de peso, como que no. Lista de ausente al señor Obregón, pero ya viejos en el mundo del boxeo, como su hermano Costal Octavio. ¡Uy, qué bueno! Observamos cómo lo fue buscando, ¿no? Casi le dado, lo había, nada más que no lo había centrado. Sí, sí, señor. Y bueno, tiene un... ¡Ahí se acaba se el acabó pleito! El pleito. Cruz Junior. Que pues se dio ahí está la mano de Cruz, una, dos, pero que quiere ir a oír mariachis a la Plaza Garino y puede ser un pleito importante porque el pleito se pone bueno. La llave y después en cortito ahí le echó de parte de Pitbull. Dibujado. Alfredo Ruiz, pero sintió la dos a morrer. Insiste en levantar la cabeza. Se ha visto bien, ha avanzado. Introducing at this time our judges all from Magdaleno. Choque en guantes, buena suerte. Which would be Cruz throws 68 punches in the head. Normally he lands half his punches to the bottom distance, Abner. It was the first round. I think Diego got taken too much shots. He had a move. He saw Cruz right uppercut, another right uppercut. There. Beautiful punch. Esau Cruz, known as Mini Mike of Cruz. You know, I thought Magdaleno's uppercut was, but Esau Cruz adding him. Gamboa! Stop working, all right? Touch gloves, buena suerte. Touch gloves, buena suerte. Big right hand over the top. He already got Gamboa immediately. It was a left hook that to the side of the head. To assert himself. Oh, big shot. Shot there by Cruz. And here comes Cruz again. He's trying to finish it off. There was another big right hand. Oh, that might be the case. And he better hope it's the case. Going for the knockout. He wants to. There's a left hook connecting. Oh, look at that combination. Down. The left hand, the right hand. There was that big hand. And there you see. I don't know what. Oh, big left hook. And Gamboa. Gamboa getting hammered every which way. He's up. You doing as a quarter? Take a look and talk us through it, Miguel. It was just another lefty from our standpoint. Big right hook. Down goes Gamboa. Mark Calloy stopped it for him. Pitbull Cruz. Se separan sin tirar golpes. Bueno, peleas fieras que le hemos visto. Y como lo hace ahora, punteando con su jab, luego buscaba el upper, tambate, cinco de ellos ganados. Pisando fuerte, pero Calleca se ha ido a... Tapado, tratando, por supuesto, de en su vestimenta siempre más alto. Y a los grandes y les llamó la atención. Claro. Estás un poco sobrado también de vaselina. Eso le da esperanzas al hombre de azul. Parece que está terminando aquí la obra. Oh, okay. Poder ganar. Y tiene tres rounds. Down, but stays on his feet. Drop Romero here in the first round. Long arms, and when he tries to exchange, Cruz going to the body, then going up top. Just getting it close. You right touching him. He's going to go up and wait as we go along. Great. Oh, you like arm punches, Moro. I know you mentioned that. There's Romero with the counter. Two punch with that right so you can lay him down. What's amazing is Rolly is cracked him. He's so excited to watch. He left it out there and he left himself open for a left hook in the mouth so easily. Oh, right hand. Remain above the belt line and for excessive holding. And the right for the second time in the fight, Romero. Davis. Cruz. Romero takes the shot. Still standing. And thank you for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.